primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías
Él viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 thank you.
hallado tu palabra. Entonces entró el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Aquel que hizo
sello los sobrevivientes de Israel. Se convencieron, como no impide regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como no impide regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de Dios Todopoderoso.
compañerismo. Así es. Amén, amén, amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Los audio, por favor. Gracias. Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Una vez más nos acercamos ante tu presencia, Señor, para tener este compañerismo a través de la lectura de tu palabra y de los mensajes que fueron salidos de Apocalipsis 10:7, Señor. Un misterio que estaba revelado. Ya no hay nada oculto, Señor, porque cuando tú cumpliste con tu palabra en Apocalipsis 10:7, dijiste, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Y esa es la realidad, oh Padre amado. Y han pasado 6,000 años, oh Padre, y el mundo ha estado en decadencia. Pero tú mandaste un mensaje glorioso, el mensaje de la hora, oh Señor. En cada tiempo tú has estado enviando mensajes, Señor. Y ahora, oh Padre amado, tú mandaste este mensaje glorioso. Por eso que dijiste en Habacuc 2:14, que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Nos acercamos a ti, oh Padre amado, para continuar con la lectura de los mensajes, Señor, y tener un compañerismo, Señor, y de esa manera poder entender qué es lo que tú quieres tratar con nosotros, Señor, porque tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. No hemos sido nosotros, porque si queremos nosotros, hemos llegado a tantas religiones, pero tú nos buscaste, Señor, y por eso te agradecemos, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu justicia, Padre amado. Iniciamos este compañerismo esperando de que tú vengas en la cena y que seas el invitado principal, Señor, para esta hora, oh Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas de Reven. El Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermanos, continuamos con el mensaje Perfección, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, Norteamérica, el 10 de junio de 1956, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos de 61 al 65. Párrafo 61. Algunas veces ustedes pudieran decir algo errado. Eso es verdad. Pudieran hacer algo errado en alguna ocasión. Es verdad. Tan pronto lo hace. Fíjense en el siguiente versículo. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo. Entre paréntesis, oh, vaya, simplemente ya no puedo seguir predicando. Miren, el Espíritu Santo nos atestigua. Vaya, atestíguanos el Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos después de que aquellos días, dice el Señor,
Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, añade. Y nunca más acordaré de sus pecados e iniquidades. Oh Dios, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Dios también es puro. 62. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por la purificación del Espíritu Santo. Por la gracia del Dios viviente, éramos pecadores, injustos, impíos, indeseables, sin Dios, sin esperanza, marginados del mundo. Y Cristo vino y tomó nuestro lugar. Por previo conocimiento, Dios nos vio en esta condición, sabiendo que estábamos hambrientos y sedientes. Con razón Jesús dijo, ellos serán saciados. No, se convertirán en miembros. No, se unirán a una iglesia. Sino ellos serán saciados con hambre y sed de justicia. En otras palabras, hambrientos y sedientos, sabiendo que no podemos hacer nada por nosotros mismos, sin importar lo que hagamos. El diablo nos puede hacer que personifiquemos cada don. Nos puede hacer que salgamos y que impongamos las manos en los enfermos y que sean sanados. Nos puede hacer que hablemos en lengua. Nos puede hacer que interpretemos las lenguas. Nos puede hacer que tengamos sabiduría, conocimiento, pero no es lo que se requiere, Señor. Tú dijiste, muchos vendrán aquel día y dirán, Señor, Señor, ¿qué no hicimos todas estas cosas en tu nombre? Tú dijiste, apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Párrafo 63. Oh Dios, que nuestras esperanzas estén edificadas en nada menos que la sangre de Jesús, con justicia, que todo el resto se desvanezca, entonces Él es toda nuestra esperanza y sostén, porque en Cristo, la roca sólida, me paro. Todos los otros terrenos son arenas movedizas. El conocerlo a Él es vida, no el conocer los lineamientos. El conocerlo a Él, la persona, ruego, Padre, que cada pecador que está hoy en el edificio, para que tú lo salves en este momento, que ellos puedan, sin ninguna emoción, sin ninguna contradicción del diablo, sino que ellos, con un corazón verdadero, con una fe inadulterada, puedan creer la predicación que escucharon. Y acepten al Espíritu Santo que lo trajo. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en su nombre. Gloria a Dios. Párrafo 64. Y con nuestros rostros inclinados me pregunto si hay alguien aquí esta mañana. Ahora, quiero su valor, honestidad, sinceridad. No importa lo que usted haya hecho, no importa cuántas veces lo ha emprendido o cuánto tiempo lleva perteneciendo a la iglesia, es sincero en esto desde lo profundo de su corazón, como para saber que las cosas del mundo pasaron de usted, saber que día tras día y año tras año el ancla suya continúa sosteniéndose. Hay alguien más allá al final de la carretera siendo la sombra donde está la gran torcedura, será sacada. Hay alguien allá que le hace sentir un tirón en su corazón, sabiendo que un día usted será levantado. En párrafo 65. Si hasta el día de hoy eso no ha desaparecido de sus corazones, amigo, conciudadanos, peregrinos, pobre manadita, Dios bendiga sus corazones al verlos sentados con cabellos canosos y hombros encorvados. Ver a los pobres niñitos que tal vez tuvieron que perderse de una comida y luego pararme yo aquí y decirles algo errado que, bueno, Dios no lo permita. Yo sería un
debería bajarme y arrepentirme aún antes de predicar. Yo los amo. Y eso es con un verdadero amor cristiano. Sean honestos ahora con el Espíritu Santo. Todas esas cosas han pasado de ustedes. O los ha engañado Satanás. Y ustedes están viviendo una vida a medias. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 66 al 70. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, perfección, párrafo 66. Algunas veces ustedes piensan, bueno, muy bien, a la próxima ocasión, pues dicen, bueno, yo no sé. Y suceden cosas que ustedes saben. Y si esa es su condición y en esta mañana ustedes quieren rendirlo todo a Cristo, recuerden lo que Él dijo. El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene, entre paréntesis, ahora mismo, vida eterna. El juicio terminó. A partir de ese momento la cosa estará muerta, si ustedes en verdad lo aceptaron. Se probará por sí mismo. Ahora, miren, no sean engañados. 67. Ustedes recuerdan que aquí hace unos años teníamos el orden de la iglesia. Entre paréntesis, yo les estoy hablando, ustedes están orando con los rostros inclinados. ¿Se acuerdan cuando teníamos el orden de la iglesia, cuando se daba un mensaje en profecía, o en lenguas e interpretación, cuando lo escribíamos y lo colocábamos aquí en la plataforma, con tres hombres como testigos? Yo daba el mensaje desde la plataforma. Si no llegaba a suceder, tenía un espíritu maligno entre ustedes. Ustedes subían aquí y lo arreglaban. Si una persona hacía algo mal, una hermana o un hermano los miraba haciendo algo mal, ellos iban a verlos. Y cuando venían a la iglesia, los tomaban del brazo, entraban aquí atrás del cuartito, le decían, hermano, yo te vi en un lugar equivocado. Lo voy a decir ante la iglesia, porque yo te amo. Estuviste mal, oremos ahora. ¿Ven? 68. Ahora, usted sea honesto consigo mismo. Si el amor de Cristo está en su corazón, por sobre todo, Dios le bendiga. Usted está bien. Pero si no es así, no sea engañado. Esos espíritus son tan engañosos como lo pueden ser. Ellos le engañarán. Eso fue lo que aquel le hizo a Eva. Le dijo bastante de una nueva verdad. Oh, sí, Dios lo ha dicho. Pero hay una pequeña falla en eso. Eso es lo que nos rompió esta mañana. Vimos esta pequeña falla en la cadena. Eso es lo que ocasiona todo el problema. Hermano, si no está corriendo en perfección con el corazón de Dios, ¿podría levantar su mano ahora a Dios y decir, Dios, con esto quiero en verdad estar bien? Nadie mire, solo yo. Levante su mano. Dios le bendiga, dama. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y a usted, a usted, a usted, a usted. Dios le bendiga. 69. Ahora, Él lo conoce a usted. Él los conoce a cada uno de ustedes. Él conoce su deseo. Ahora, a la manera chapada a la antigua. Entre paréntesis. Mientras tienen sus rostros inclinados. Es para que la gente venga al altar. Eso está bien. Me gusta eso. Eso no es un asunto de la Biblia, es solo una doctrina de la iglesia. Mas a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Mientras están sentados y han levantado su mano, una docena o más que están aquí, aceptarán ahora desde lo profundo de su corazón, después de decir que sienten hacerlo, el mismo grupo que levantó sus manos. ¿Podría levantar su mano y decir, ahora aceptaré esto, hermano Branham, ahora aceptaré a Jesús? No importa lo que haya hecho, ahora lo acepto como mi amor y mi salvador. Dios le bendiga, Señor. Que Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, Señora. Párrafo 70. Yo ahora lo acepto a Él. Algo en mi corazón me está diciendo que quiero hacer esto. Hay algo diciéndome que debo hacerlo. Justo en este momento. Este es mi día.
tal vez la próxima ocasión esté inalcanzable. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, dama. Yo veo su mano. Ahora yo siento que debo hacer esto. Amigos, la iglesia se está enfriando. América va a ser juzgada muy pronto. Cada nación lo recibió. ¿Qué va a hacer usted dentro de 100 años? ¿Usted va a estar en algún lugar, en algún momento entre este minuto y 100 años a partir de ahora? ¿Usted saldrá de este mundo? Es mejor que se asegure. No juegue con ello. La palabra ha sido predicada por el Espíritu Santo y es la verdad que sale de la palabra de Dios. Hay alguien que los ama. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 71 al 75. Amén, amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Perfección, predicado el día 10 de junio del año 1956, párrafo 71. Ahora, usted no pudiera levantar su mano, al menos que alguien le diga que lo haga. Ese es el Espíritu Santo. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y si él lo ama lo suficiente como para tocar a su corazón y decir, sí, me estoy refiriendo a ti, este es el tiempo. Quiero entrar antes de que yo tenga que sacarte de esa tierra prematuramente. Ahora les voy a pedir que levanten su mano. ¿No lo harán entonces? Uno más que diga, yo ahora desde el fondo de mi alma lo acepto. Ahora voy a orar por ustedes. Dios le bendiga, dama. Solo sentí, querida hermana, que era usted. Miré allá atrás. Por supuesto, todos se dan cuenta que estoy solo a unos cuantos días, a unas cuantas horas antes de la reunión allá, lejos. Ahorita me voy a quedar en mi cuarto, orando, servicios de sanidad. El ángel del Señor está cerca. Grandes cosas sucederán. Miré para atrás y miré algo parado en el cuarto. Estaba sobre una mujer joven. Vi que otros levantaron sus manos. Sentí que alguien atestiguaba que eso era verdad. Párrafo 72. Pensé que si hacía un llamado más, que esa mujer levantaría su mano. Y lo hizo. Eso fue, ahora, Dios, el amor de nuestra alma. ¿Quiénes somos nosotros de todas maneras? Pues antes que el mundo fuese formado, tú conocías cada mosquito que estaría en la tierra, cada hormiga, cada jejen. Tú eres infinito. Tú sabías que esta mañana esa gente levantaría su mano. Tú lo sabías, pues tú lo viste desde antes que comenzara el mundo. Siempre lo has sabido, y tú sabías que este sucedería para así expresarte tu amor a tu pueblo. Tú dijiste que levantaste a Faraón y endureciste su corazón para así poder mostrar tu poder. ¿Cuánto más expresarás tu amor? Párrafo 73. Satanás, ese maligno que pervirtió del bien al mal, tú dejaste que lo hiciera, porque entonces expresarías tu amor a tu pueblo. Oh, Dios, te amamos tanto. Te apreciamos y ruego, Dios, que esta gente viva una vida humilde, cristiana, a partir de este día, puesto que ellos te han aceptado. Y si acaso hay otros, quizá yo no los vi a todos, quizá tú no me lo mostraste, pero tú has hablado con ellos. Si hay otros, bendícelos también, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una fuente llena de sangre que fluye de las venas de Emmanuel, y los pecadores que se sumergen debajo de su raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad. Párrafo 74. Entre paréntesis, lentamente ahora, hermana. Ustedes saben, ayer el hermano Robertson fue con el hermano Wood. Yo me salí. Estaba esperando la visita de un ministro. Él mostró unas fotografías y la fotografía era... Estábamos viendo muchas de ellas, pero una en particular, cuando la iglesia iba saliendo por la puerta. Y me vi saliendo junto con ellos, y me fijé en eso, en esa. Oh, vaya hermano, cómo lo que unos cuantos años ha hecho con uno. La miré de nuevo. Eso me vino a la mente esta mañana. Solo nos restan unos cuantos días más con sus afanes y pecados. Y pienso en las veces que escuchaba ese canto al comenzar. Los miraba cuando subían aquí y se paraban alrededor del altar para tomar la comunión.
He escuchado las ruedas del ataúd chirriando a medida que atravesaba el cuarto al momento de sacarlos. Párrafo 75. Por último. Recuerden, la predicación de esta palabra se levantará en el día del juicio y yo tendré que pararme detrás de él, pararme allí, tendré que atestiguar eso. No me puedo retractar, yo lo dije. Me tengo que quedar con eso. Me va a encontrar en el juicio, así como Dios dijo su palabra y no se puede retractar. ¿Ven? Ahora, yo peso primero cada palabra en mi corazón y veo si lo quiero decir yo mismo. Si se ve incorrecto, yo no lo digo. Dejo que él lo diga, pero si él dice algo contrario, aunque yo no lo crea, lo digo de todas maneras porque es él. Yo quiero estar seguro porque yo no quiero cometer ninguna equivocación ese día. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 76 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje perfección. Párrafo 76. Ustedes saben, ese día va a estar terriblemente oscuro en el río. No habrá nadie para ayudar. Usted no va a llevar dinero para ese sitio. Sus amigos van a estar en la misma condición que usted. Va a estar terriblemente oscuro. Usted tiene que cruzar. Yo quiero asegurarme de que mi boleto esté bien. Quiero asegurarme que al verlo, yo vea la sangre roja de mi maestro. Después de un rato, cuando escuche al viejo barco sonar, entonces todo estará bien. Pero yo no quiero problemas allá en ese momento. Yo lo quiero arreglar ahora. Si hay algún problema, yo lo quiero arreglar ahora. Voy a necesitar cada pedacito de gracia que pueda obtener ese día. Yo voy a ser honesto. Párrafo 77. Como dijo un gran maestro el otro día, que él no quería ser popular, él quería ser honesto. Yo lo digo junto con él. Yo quiero ser honesto, quiero decir la verdad, para que aquel día cuando en verdad llegue, escuche los gritos alrededor de la ribera. Quiero mirar eso, estar seguro. Como los niños hebreos cuando miraron esas alas negras que venían con la muerte, el pequeño niño le dijo a papá, ¿estás seguro que la sangre está en el dintel? El padre volteó a ver. Sí, hijo, la sangre todavía está allí. Bueno, entonces todo está bien, estamos seguros. Si no está allí esta mañana, amigo, asegúrese. Ahora, ora, Mae. Sé que viene para que se ore por usted, hermana. Esta pobre muchachita, ¿cómo es que ha estado sentada allí en la hilera como una cosita pequeñita? La pequeña Shirley, sentada aquí, acabamos de llegar de Arizona. Párrafo 78. Me pongo a pensar en esos niños pequeños. Todos ustedes se acuerdan de ellos. Cuando estaban aquí en una vieja casa como caja que su pobre papá anciano les había ensamblado aquí detrás de la iglesia. ¿Recuerdan a esos pequeñitos? ¿Cómo todos los conocíamos? ¿Cómo la pobre pequeña ora, Mae? Se necesita dos para criar una familia. ¡Oh, Dios! Esta cosa horrible del casamiento y divorcio. ¿Y cómo es que Curtis hizo lo mejor que pudo por ellos? Él trabajó duro, pero una criatura, no importa quién sea, necesita el amor de una madre, alguien que los ame. Es algo natural para calmar las emociones. Yo soy un cazador. Estudio la vida salvaje. Eso es solo... Y yo salgo y simplemente lo estudio. Una madre oso, cuando sale en el otoño del año, está en ella volverse a reproducir. Ella aleja a sus cachorritos. Ella tiene uno o dos. Los aleja, los manda a
hibernar por sí solo, para que se vayan acostumbrando. 79. Al año siguiente, cuando ella sale, tiene dos bebés más, uno o dos más. Ella se queda como madre para ellos durante el verano. Luego, en el otoño, los vuelve a alejar. Y para el siguiente verano, ella tiene a dos más. Pero, ¿qué pasa si ese año ella no tiene bebés? ¿Saben qué hace? Ella sale. Trata de encontrar a esos cachorritos. Están tan grandes como ella. Si no los puede encontrar, ella tomará a un par de lobos pequeños. Tomará a un par de coyotes. Ella tomará, en realidad, un bebé humano. Seguro, ya ha sucedido. Ella tomará a ese bebé o cualquier cosa y lo cuidará como una madre. Es su naturaleza. No lo puede evitar. 80. Miren a la niñita con su muñeca. Pues, ni siquiera tiene 3 años. La otra noche vi a mi pequeña Sara. Entré a la habitación. Es una cosita nerviosa. Allí estaba dormida ella con su muñequita en el brazo. Me quedé allí y la observé. Yo pensé, pobrecita, ustedes saben, no pasarán muchos años cuando papá se volverá viejo más de lo que estoy ahora. Tendrá canas y morirá. Pero eso solo es la sombra de la verdadera niñita que estará acostada allí. Eso simplemente está en usted. Y si usted no ama a esos pequeñitos, algo más tomará su lugar. Si un hombre no adora a Dios, él adorará a su carro. Él irá a la cantina. Él hará alguna otra cosa. Él andará dando vueltas porque algo tiene que tomar ese lugar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 81 al 88. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de la perfección del 10 de junio de 1956, párrafo 81. Ahora, nuestra hermana, no es mi intención por ponerla sentimental. Pero al no tener el cuidado correcto de una madre, algo más tomó en el lugar. ¿Sí me escuchan? Allá. Y la pobrecita está sufriendo esta mañana con una crisis nerviosa, con dos niños pequeños. Ella ha cometido errores. Yo también, ¿y quién no? Y estoy tratando de decir, hay alguien que ya lo perdonó. Ella levantó su mano hace un momento. Todo se ha ido. Eso salió de un corazón sincero, lo cual yo quiero creer que así fue. Observen lo que sucede cuando ella sea una mujer anciana de canas. Todavía permanecerá. Eso es correcto, pero ella está nerviosa. 82. No hay medicina en el mundo que pueda ayudar a los nervios. Si usted toma medicina para calmar sus nervios, le hará sentir doblemente enfermo cuando deje de tomarla. No hay un remedio para el nerviosismo, pero estoy tan contento de que existe una cura. Ustedes saben, yo también lo he sufrido. Hay una cura, no un remedio, una cura, una doble cura. En mi sermón de ayer en la radio, La Flecha de Liberación, el predicador golpea tan poco como yo. Debería haber golpeado un poco más, 83. Pero mire, mi hermano, hermana,
El remedio es Cristo. O diré esto en el púlpito, detrás de esta vieja caja construida aquí. Pero es tan sagrada como cualquier púlpito para el Evangelio. Ha sido dedicado a Dios. Somos un pueblo pobre, quizás no tenga una capa de oro encima. Pero el Espíritu Santo ha venido a este lugar y ha hecho grandes cosas para nosotros. Mi querida hermana, Dios bendiga tu corazoncito. Como madre, como hija, si aceptas lo que el hermano Bill ha dicho o lo que te dice ahora, te aseguro, querida, que vas a salir de aquí. Vas a estar bien. Ahora, cuando usted levantó su mano hace un rato, en ese momento usted aceptó a Cristo. Quiero que usted, en unos cuantos minutos quiero que venga para acá. Y le puedo probar, usted sea el juez, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, que está ahora parado aquí. Puedo hacer que eso se vaya de usted. Eso es cierto. Yo nunca lo he visto fallar. Pero entonces eso volverá a usted cuando se vaya de aquí. Ve, si usted lo permite. Pero si usted ya no lo recibe de vuelta, no importa cómo se sienta usted, salga diciendo, Jesucristo me sana. 84. Miren, usted ha caído. Ahora, Mae, de aquí arriba, donde solía ser feliz y andar en bicicleta y correr de arriba abajo por aquí, por la calle. Entonces usted era feliz. Usted no tenía el sentir que ahora tiene, ¿verdad? Ve, ahora usted ha caído hasta aquí. Es porque no había nada allí de la que la agarrara. Querida, usted cayó hasta aquí abajo. Pero ahora tiene que creer que está aquí arriba y creerlo. Y la fe sin obra es muerta. Si usted lo cree, entonces actúe como si está aquí arriba. Y luego Dios simplemente la volverá a subir. Allí está su tía Meda sentada allá atrás. Ella tenía la misma cosa. Yo tenía la misma cosa. Sé lo que es, pero Dios es la cura. ¿Lo van a creer usted esta mañana? Hora Mae, puede venir para acá. El resto de ustedes que están enfermos para ser ungidos, muy bien, inclinemos nuestro rostro, solo un momento. 86. Iglesia, todos ustedes conocen a Curtis. Conocen a Hora Mae, solo al ver a Hora Mae puede ver que algo sucedió. Ella está cansada y preocupada. Ahora, Mae, este es un tiempo decisivo. Lo quiero preguntar algo. Le quiero preguntar algo. Muchas veces, ahora, Mae, usted dijo, si tan solo pudiera encontrar un lugar para volver a empezar, si tan solo pudiera comenzar en este momento a sentirme mejor, creo que yo misma me pudiera ayudar a salir. ¿Ve? Eso es correcto. ¿No es así? Bueno, usted está ahora en el lugar. Ahora, Mae, usted se encuentra en el mejor lugar del mundo. En el altar donde está la única persona en el mundo que la puede ayudar. ¿Y qué lo hará? Ese es Dios. Quiero que inclinen sus rostros todos y únanse conmigo en la oración. 87. Querido Padre Celestial, mientras que esta pobre muchachita, la vida es tan corta, ahora ella es una madre jovencita. Yo sé que hace un momento cuando ella levantó su mano, todo pecado fue quitado. Dios, tu Biblia atestigua eso. Tú lo hablaste desde el cielo, que recibirías a aquel que creyera. Ahora, a ella le espera una batalla tremenda, Señor, y Satanás la arrojaría lejos. Le quitaría a sus bebés y la pondría en una clínica psiquiátrica para aventarla contra la pared.
Pero hoy ella ha venido al lugar correcto, al altar. Ella ha venido a la casa de Dios viviente. Ella está parada aquí. Así fue, sola en el altar, pero no sola. Los ángeles de Dios acampan alrededor. El Espíritu Santo está también cerca y ella es testigo al ver tantas cosas que han sucedido. Y sabe que tú eres Dios. 88. Y ruego con todo mi corazón, con toda mi alma, que este día ayudes tú ahora, Mae. Ahora, Padre, estoy tomando de este altar que está aquí, en este lugar sagrado donde el Espíritu Santo ha hecho sombra, se llama aceite de olivo o aceite ungido, aceite de la unción. Es de acuerdo a tu especificación, el aceite de las aceitunas, de la rama. Y ahora, mientras voy a ungir a mi hermana con este aceite, tú dijiste, la oración de fe salvará al enfermo. Después de predicar el evangelio sabiendo que nos esperan grandes servicios, sea hecha tu voluntad ahí en Indianápolis, donde muchos neuróticos, sordos, mudos, ciegos y de todo estarán allí parados. Oh, no tenemos ni un poquito de temor. Tú lo hablaste desde antes que comenzara el mundo. Tenemos un toque de cielo allá que nos dice que es la verdad. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continúe, hermano Israel, en los párrafos 89 al 90. Yo le digo, hermanos, continuamos con el mensaje. Perfección del párrafo 89. Avanzamos entonces para retar al diablo. Nuestra gente está en problemas igual como Lot. Lo estaba en el sermón esta mañana cuando Abraham fue por él. Satanás, venimos contra ti esta mañana, nuestro padre, hermanita, desamparada. Está en problemas. Y venimos contra ti con el aceite ungido y con el bautismo del Espíritu Santo, con la palabra divina de Dios y el Evangelio, vamos a imponerle las manos en el nombre de Jesucristo y te echamos fuera de ella. Jesús así lo dijo y no me puede fallar. Dijo, en mi nombre echará fuera demonios y tú eres un demonio. En obediencia a su mandamiento, te echamos fuera de esta cansada, pisoteada, mujercita, al parecer desamparada. La sangre de Jesucristo la limpia de todo pecado. Este día ella viene pura, santa, a los ojos de Dios, por la confesión de sus pecados, por la virtud de este evangelio, echamos fuera este nerviosismo. Oh, si tú puedes empujarla, pero no puedes tocarla. Nosotros suplicamos la sangre entre ella. Y palabras no claras. El cual se para como mediador y ahora deja a esta mujer, déjala libre a partir de este día, que ella pueda ser feliz con eso y que su esposo pueda también venir y ser un cristiano y que todos los suyos un día en gloria, el gran círculo familiar
círculo familiar esté intacto allá, que su mamá, su papá o todos, cada uno, oh Dios, conoced esto, que ella pueda ser libre a partir de esta hora. Nosotros la liberamos y Padre, nombrando el amor según lo ordenado a través de la Biblia, en la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo a través de su sangre y el Espíritu Santo, lo traemos a ti a través del nombre de Jesucristo. Amén. Palabras no claras. ¿Se siente bien? No es verdad. Parece que usted va a estar bien. Mírelo. Usted ahora ya ha concluido. Lo hace ahora. Otra vez. Solo que una nueva hora. ¿Me escucha? Una muchacha feliz en Cristo y todo se habrá ido. Regrese dentro de un año, a partir de hoy. Diga, hermano Bill, ¿se encuentra de la mañana cuando usted oró por mí allá en el altar que lo concluyó? Gloria a Dios, inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, en obediencia a la comisión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te amamos este día con un amor puro, santo y inadulterado. Y permite que tu bondad y misericordia reposen sobre cada uno. Te damos las gracias por los extraños que nos visitan y oramos que bendigas a cada uno. Bendice a nuestro querido pastor, nuestro hermano Neville, quien se para junto con nosotros en el arnés del evangelio, no en yugo con el mundo, sino con el arnés, puesto junto con Cristo, con todo el arnés de Dios, jalando el evangelio, curraje del evangelio hacia adelante y delante, unidos en yugo, como con ciudadanos y siervos de Dios. Bendice a todos los diáconos, síndicos, al tesorero y todos los que están interesados, a todos los miembros, a los laicos, a los extraños. Dios los bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga. Para recordar, estamos lecturando el mensaje Perfección, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1956. Para continuar con la lectura de este precioso mensaje, hermana Tamar, en los párrafos 91 al 93. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Perfección. El párrafo 91. Dice: Dios viene una reunión allá en Indianápolis. Dios, no soy digno de ser bendecido, pero bendecirás a la gente a través de la predicación de la palabra. Sin duda, ciertas personas vestirán también ungimos los nombres de Jesucristo, que la puedes ayudar y quítales sus problemas. A medida que pongo mis manos en ella a través de Jesús. Ahora, Padre Celestial, concede que tu misericordia sea extendida sobre ella en el nombre de Cristo. Y ahora con sus
nuestro rostro inclinado. Me pregunto ahora si hay alguien aquí que quisiera, hubiera querido venir al altar, que quisiera venir y arrodillarse para una palabra de oración, que ha aceptado a Cristo. Siento como si ustedes quisieran orar solo un ratito después de la visitación del Espíritu Santo. No se sienten muy bien al respecto. No se sienten bien. Venga para acá, hermano Neville. ¿Cuántos levantarían sus manos? Digan si gustaría venir al altar por solo una pequeña oración. Podrían levantar sus manos ahora. Me gustaría purificarme solo un poquito. Oh, Dios les bendiga. Muy bien. Ahora vean nuestro hermano Neville. Pienso que al verlo en todo su caminar siendo un hombre verdadero, lo encuentro igual cada día, ya sea que la batalla esté yendo o bien o mal. El hermano Neville permanece igual. Le doy gracias a Dios por eso. El hermano Neville no pudiera hacer eso por sí mismo. Si quiere, si requiere de Dios, y estoy contento de que este montón de ovejas tengan un pastor como el hermano Neville. Ruego que el Espíritu Santo ayude y bendiga. Yo lo amo a su gente y a todos ustedes. Amamos y oro. Dios les bendiga. Pero ahora, mientras inclinamos una vez más nuestros rostros, le voy a pedir a aquellos que quieran oración, que se quieran arrodillar y purificarse a sí mismos, si pudieran venir humildemente al altar. Ahora, hermano Neville, ofrezca usted una oración por ellos, por favor. Quiero que esté usted involucrado en esto y todos oren. Abrácense paso hasta el altar. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga la lectura. Hemos, hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje, Perfección, predicado el día 10 de junio del año 1956. Vamos a pasar rápidamente a un nuevo mensaje titulado A Él Oír. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de junio del año 1956. Continuamos este nuevo mensaje, hermana Narcisa, Dios le bendiga, en los párrafos 1 al 3. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el siguiente mensaje. A él hoy, predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. El 11 de junio de 1956, párrafo 1. Muchas gracias. Ahora, antes de tomar asiento, oremos solo un momento, mientras inclinamos nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, mientras nos encomendamos a tu presencia esta noche, con corazones contentos, el escuchar el testimonio de tus hijos que has liberado de la plaga del pecado y has sanado sus cuerpos enfermos, y dándoles un corazón feliz y gozo para servirte a ti. Estamos muy felices y oramos, Dios, que este sea el comienzo de muchos otros que quizás están sufriendo esta noche, que ellos puedan ser sanados y liberados de sus acciones, de sus aflicciones. Que pueda ser la hora cuando muchos harán su decisión. Que pueda ser ahora, cuando muchos harán su decisión eterna para su destino eterno, al estar escogiendo al Señor Jesús y rechazando el mundo. Concede estas bendiciones. Escóndenos detrás del Calvario esta noche y que podamos verlo a Él, quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y a medida que pensamos en esta hora oscura que estamos ahora viviendo, en lo que pudiera suceder, estamos tan contentos de saber que una fe establecida en Cristo puede tomar su postura en la roca de las edades, mientras las aguas turbulentas están golpeando a sus pies, y ver a través del mar, quien dijo, a él quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. Tu descanso es la seguridad de,
de que un día su creador y hacedor vendrá a llevárselo. Ayuda esa fe para que esté anclada en cada corazón esta noche, a medida que entramos en el servicio para ti. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Este día ha sido grandioso y un día maravilloso para mí. Esta tarde y a través del día, con muchas entrevistas y así sucesivamente, con las diferentes delegaciones que vienen y planeando los servicios a futuro de más. Y luego, de vez en cuando, por la calle, pasa alguien que está enfermo y vemos las manos de nuestro Señor extendiéndose en misericordia por ellos. Esta noche, mientras comía un emparedado en la tienda del emperador, me emocioné mucho cuando llegaron unos hermanos italianos y uno de ellos dijo que era amigo de mi muchacho de la cinta que está aquí, Gene Wood. Dijo, Gene, por poco no me reconocía. Él dijo, porque cuando él y yo andábamos juntos, nos metíamos en sala de billar, pero ahora estamos al servicio del Señor. Él dijo, yo lo creo. Y él me trajo a su bebé, católico, su esposa, una católica, italiana, y el pequeño bebé estaba en la última etapa del cáncer. Y lloré por eso, y el bendito Señor Jesús sanó al bebé. Está viviendo esta noche, después de 2 o 3 años, perfectamente normal y sano. Y ambos son salvos y están llenos con el Espíritu de Dios. Eso emocionaría el corazón de cualquiera. Párrafo 2. Hace solo un momento, es un tesorito que está aquí por el camino. Otro estado de leucemia, por el cual orar e imponer manos, la fiel madrecita y el papá. Me hace recordar que hace 2 años aproximadamente, un día cuando recién llegaba de andar lejos y yo estaba tan cansado que apenas podía mantenerme en pie, ya casi al amanecer, entró una llamada desde un motel al bebé. Le quedan 7 días de vida y ellos enfrentaron tormentas de nieve a través de Kansas y Missouri e Illinois para que se ore por el bebé. Yo fui para allá y un ministro presbiteriano y su nuera y su hijo estaba en la habitación con este pequeño tesorito y los doctores le acababan de dar 7 días más. Y el Espíritu Santo bajó y le dijo al muchacho y a la muchacha, al padre y a la madre del bebé, su condición y lo que debían hacer y de cómo ellos debían aceptar a Cristo. Ellos con sus manos levantadas alrededor de su bebé moribundo, le prometieron a Dios que le servirían reverentemente a partir de ese día. Y 2 semanas después de eso, el bebé estaba saltando la cuerda en la escuela. Y fue pronunciado por los doctores sano y salvo. Y está viviendo esta noche glorificando a Dios por causa de la gloria de Dios. Párrafo 3. En las entrevistas privadas en esta tarde, en la habitación, una joven mujer y yo diría de media edad, entró, llevaba años de maestra, y algo había estado mal con la dama por un largo tiempo, aun cuando el doctor Lee Bailey ha sido presentado aquí, el pastor de la primera iglesia bautista allá en Spencer, Ohio. Un amigo íntimo mío estaba manteniendo las entrevistas a 10 minutos con cada uno a medida que pasaban, y la dama entró. Y su caso requería el mover de Dios y que mostrara algo. Ella había hecho de todo, se había orado por ella, pero luego cuando el bendito Espíritu Santo bajó y resenvolvió toda la cosa y mostró la cosa y la dama fue perfectamente liberada. Después de muchos años, 20 o más de tormento, el Espíritu Santo la liberó de esa gran sonrisa en su rostro. Cuando se terminaron sus 10 minutos, dejó la habitación regocijándose. ¿Qué es lo
¿Qué es lo que nosotros decimos? La fe que ha sido una vez dada a los santos ha sido dada otra vez esta noche para aquellos que creen. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Narcisa, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el nuevo mensaje, A Él Oíd, mensaje predicado el día 11 de junio del año 1956. A continuación, hermana Claudia, Dios le bendiga, en los párrafos 4 al 8. Dios le bendiga, hermanos, siguiendo con el mensaje, A Él Oíd, párrafo 4. Ahora, deseo tomar solo un momento aquí. Pienso que es mi turno enseñar mañana por la tarde aquí, creo, en el tabernáculo. Es a las 2:30, a las 2:30 por solo unos 30 minutos, me imagino, o el tiempo que sea que me haya tocado. 2 horas. No pudiera hacer eso, hermano José, pero él, tenemos a unos, es muy amable de su parte decir esas cosas, porque yo sé que simplemente hay una cosa. Alguien estaba tratando de darme un grado de doctorado no hace mucho. Yo dije, soy demasiado inteligente para eso. Dije, yo sé mejor que eso, la gente también. Por tanto, si un hombre conoce sus limitaciones y... Mire, con mi forma de hablar, que kentuckiana, his, hands, y totet, y fet, y carry, modismos americanos y palabras mal pronunciadas. Ustedes saben que la gente sabrá que yo no soy ningún doctor en divinidad. Y yo solo soy el hermano Branham, ¿ve? Por lo tanto, pero en la audiencia esta noche hay muchos hombres que lo merecen, que son doctores en divinidad. Ojalá yo tuviera la educación de ellos y su habilidad para hacer lo que ellos pueden hacer. Pero yo no la tengo. Así que solo tengo que depender en Dios, para que trabajen sus corazones, para que crean lo que yo digo. Eso es todo. Es de la única manera que sé. Párrafo 5. Entonces ahora, el Señor les bendiga a medida que leo solo un pequeño texto corto, el Señor mediante, en el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, y las últimas palabras del versículo 5. Y estando ocupado, no tengo mucho tiempo de leer y orar, pero quisiera abordar este tema en esta noche, el Señor mediante, sobre... A él oír. 3 pequeñas palabras, pero eso, usted dice, ese es un texto bastante pequeño, hermano Branham, pero no es el tamaño del texto, es lo que contiene, es lo que determinará el destino eterno de cada hombre que lo escucha y su actitud hacia eso. Algunas veces no nos podemos basar en el tamaño de las cosas. Párrafo 6. Yo estaba hablando o escuché hace un tiempo, que creo que fue en la radio, donde este niño andaba buscando cosas en un ático y se topó con unos viejos baúles y abrió uno y buscando y allí encontró una pequeña estampilla postal. Quizás solo era de media pulgada cuadrada. Bueno, él la miró, pensó que debía ser una estampilla antigua. Así que yo yendo por el camino se acordó que había un coleccionista de estampillas y corrió rápidamente por la calle y le dijo al coleccionista de estampillas, hoy me encontré una estampilla antigua, ¿cuánto me daría por esta estampilla? Y se miraba amarilla y vieja, así que el coleccionista de estampillas la examinó y dijo, te daré un billete de $1 por la estampilla postal. Bueno, viendo la estampilla de media pulgada y el billete de dólar tenía varias pulgadas. Medía como 2 por 4 pulgadas cuadradas. Había mucho más papel en el billete de dólar de lo que había en la pequeña estampilla. Así que el pequeño niño dijo, es tu estampilla y es mi dólar. Y luego ese coleccionista de estampillas, 2 semanas después, vendió esa estampilla por $50. Y como 2 meses después de eso, la misma estampilla fue vendida por $500. Y lo último que escuché, esa estampilla valía $250,000. Párrafo 7. Mire, no es el tamaño, es lo que está escrito en ello. Hay suficiente en este texto, en esta noche, el valor de esto, porque son 3 palabras de la palabra eterna de Dios.
cuando todos los cielos y la tierra hayan pasado, pero esa palabra permanecerá para siempre. A través de las edades, el hombre ha enseñado por 2000 años este mismo tema y sigue siendo igual de inspirador en cada generación, tal como lo fue con la primera generación a la que se le leyó, porque es la palabra eterna de Dios. Y si el tiempo sigue corriendo por muchos miles de años o iones de tiempo, seguirá teniendo el mismo significado. Si yo le escribo una carta, usted pudiera apreciarla, pero usted sería el único que pudiera apreciarla, porque es de mí mismo para usted. Pero esta aquí es para todo aquel que quiera y nunca muere. Mi carta dejará de ser cuando, de tener valor, cuando usted muera, pero la palabra de Dios nunca dejará de ser, porque es Dios mismo. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Para terminar el párrafo 8, a Elohim. Así que ningún hombre es mejor que su palabra. Yo no soy mejor que mi palabra. Usted no es mejor que su palabra. Dios no es mejor que su palabra. Y su palabra es una parte de él. Su palabra es una parte suya. Mi palabra es una parte de mí. Así que Dios siendo infalible, su palabra tiene que ser infalible. Dios siendo omnipotente, su palabra tiene que ser omnipotente. Así que, ¿puede ver? Es el valor de ello. Y es una invitación a cada mortal sobre la tierra si se recibe adecuadamente. Pero si usted la rechaza, entonces no tiene ningún valor en lo absoluto. No hace mucho tiempo hubo un caso que se juzgó al respecto en las cortes federales de nuestro país. Un hombre cometió un crimen y el gobernador del estado lo había sentenciado a ser fusilado o a morir en una ejecución pública. Y mientras el hombre estaba en la prisión esperando su tiempo de ejecución, alguien intercedió ante el gobernador hasta que el gobernador encontró motivos para perdonar al hombre. El gobernador escribió solo una pequeña línea en un pedazo de papel y firmó su nombre. Este hombre está perdonado, gobernador tal y tal. Y cuando se le presentó esto al hombre, que el abogado se lo mostró, él dijo, yo no lo voy a recibir. Un perdón conlleva mucho más que eso. Yo creo que es falso. Por consiguiente, yo creo que alguien está tratando de colocarme una trampa. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos del 9 al 13. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje a él hoy, del año 56, junio 11. Párrafo 9. ¿Cómo es que el diablo le dice la misma cosa a la iglesia esta noche? La Biblia está mal interpretada y no significa lo mismo. Solo fue para otra generación. Pero, oh, mi amigo, permítame decir esto en esta noche. Es para todo aquel que quiera que venga. Es tan poderosa esta noche como lo fue la noche que fue pronunciada o el día que sus labios lo pronunciaron. El hombre. Al rechazar este perdón, porque no tenía mucho escrito, el hombre entonces al rechazarlo fue ejecutado a la mañana siguiente. Y entonces aquí está el perdón del gobernador. Aquí está el hombre ejecutado después que el gobernador había firmado el perdón. Así que esto juzgó en una corte federal y la decisión final fue esta. Y quiero que cada uno de mis oyentes en esta noche piense en ello. Muy seriamente. Y cuando la decisión de las cortes federales de nuestro país y la Suprema Corte, mejor dicho, de nuestro país, emitió su decisión, esto es lo que dijeron. Un perdón no es un perdón, al menos que sea recibido como perdón. Y la gracia perdonará de Dios. La sanidad divina de Dios es la propiedad de cada creyente si se recibe como tal. Pero si se rechaza, entonces queda sin efecto. Dios no es culpable porque él se la ofreció a usted. Párrafo 10. Jesús nuestro Señor lo caminó.
Cuando caminó en la tierra, él no andaba de lugar en lugar con grandes entretenimientos y el aplauso de los hombres y el aplauso de las audiencias y de grandes cosas providas mediante las cuales los hombres de este mundo o los maestros pudieran alabarlo, pero cada paso que él daba estaba ordenado por el Señor. O simplemente me encanta eso. Cuando aún a sus 12 años, él dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cómo eso nos hace sentir avergonzados cuando nosotros andamos todo el tiempo deambulando? Y la Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del justo. Deberíamos de caminar en lo que Él nos ha ordenado, caminar como cristiano, hablar como cristiano, vivir como cristiano. Y lo vemos a Él reuniéndose en concilios de hombres. Él algunas veces se reúne con grandes concilios de hombres. Una vez lo vimos que Él se reunió con 500, después con 70, en una ocasión con 12, una vez con 3. Y él aún prometió que donde 2 o 3 estén reunidos, allí estaré yo en medio de ellos. Es la ordenación de Dios el que él se reúne en el concilio. No importa qué tan pequeña, es su deber y su privilegio y su amor el guardar los mandamientos de Dios para reunirse con ustedes. Donde sea que haya 2 o más reunidos en mi nombre, él se reunirá con uno en una cámara secreta. Y ahí es donde sus corazones derramen, Dios prometió llegar. Párrafo 11. Por tanto, se pueden dar cuenta de que no se requiere de grandes cosas para traer a Cristo. No se requiere de grandes organizaciones. Tampoco se requiere de grandes iglesias, grandes asambleas. Pero se requiere de la sinceridad de un solo corazón para traerlo a Él. Pienso que la Biblia, cuando Felipe estaba llevando a cabo una gran campaña de sanidad y el Espíritu Santo lo llamó de la campaña y se fue al desierto a encontrarse con etíope para guiarlo a un conocimiento salvador del Señor Jesús. ¿Cómo fue que Jesús cruzó un mar tempestuoso en una ocasión para ir a la tierra de Gadara en auxilio de un solo maniático y dejó la tierra de Gadara y cruzó por eso? No solamente eso, pero él vendrá de los portales de la gloria del tabernáculo. Hable esta noche por cualquier persona que creerá en él y lo aceptará. Párrafo 12. En ese texto del cual estamos hablando en esta noche, Jesús llevaba 3 de sus discípulos, porque está escrito en la palabra que en boca de 2 o 3 testigos sea establecida toda palabra. Dios estaba a punto de hacer algo y Dios nunca hace algo sin que primero Él prepare las cosas. Él coloca una escena para su gran drama. Permítame decir esto en esta noche si acaso nunca vuelvo a pronunciar otra palabra. Yo creo que Dios está colocando la escena para el drama más grande que alguna vez haya golpeado la tierra. La preparación de la iglesia y la venida de su bendito Hijo, el Señor Jesucristo. Él está juntando su pequeña manada y le está mostrando el evangelio al mundo con cada señal, maravillas y forma. Que aquellos quienes son participantes del mundo perecerán con el mundo. Y ahora es un tiempo de escogencia. Párrafo 13. Y a medida que él sube al monte llamado Monte de la Transfiguración, debió haber sido un lugar maravilloso. Pedro después se refirió a él como el monte santo en el cual estuvo. Ahora, eso no significa que la montaña era santa, significaba que el Dios santo estaba en la montaña. Desearía poder hacerles llegar eso a ustedes. No es la iglesia santa, es el Espíritu Santo en la iglesia que le hace lo que es. No es el hombre santo, es el Espíritu Santo en el hombre que lo hace lo que él es. Y al ir subiendo, mientras Dios se prepara para colocar un drama, él se llevó a 3 testigos, Pedro, Jacobo, Juan. Ahora, a mí simplemente me gusta verlo desde esta perspectiva. Mientras Pedro estaba representando la fe, Jacobo estaba representando la esperanza y Juan el amor, la caridad, esperanza, fe y caridad. Esos 3 grandes testigos, y en la tierra esos son los 3 testigos.
fe, esperanza, caridad. La Biblia enseña eso, y él trajo a la fe, a la esperanza y a la caridad para que testiguaran lo que él estaba a punto de hacer. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 14 al 18. Párrafo 14. Ahora, yo sé que muchos maestros bíblicos en esta noche están diciendo, ¿a dónde quieres llegar? Yo conozco el cuadro correcto de esto, hermanos. Está prefigurando la venida de Jesús, pero esta noche deseo tomarlo desde un ámbito poco diferente, de una manera un poquito diferente. No es cada tema en la Biblia, y todo en la Biblia se conecta con cada palabra en la Biblia. La Biblia entera, cada palabra está conectada con Jesucristo. Todo, cada tipo, cada sombra, todo está conectado. Es por esa razón que en esta noche creo solemnemente en la palabra de Dios viviente. Esta bendita Biblia antigua, yo creo que cualquier fundamento fuera de eso se desmoronará tan cierto como el mundo. Y encontramos que ellos iban subiendo al monte y había tres testigos, fe, esperanza y caridad. Y luego Dios va a hacer algo. Él trajo a tres testigos del cielo, Pedro, Jacobo y Juan, en la tierra. Y él tenía a Moisés, a Elías y a Jesús en el monte. Tres seres celestiales, tres seres terrenales. Oh, yo simplemente amo cuando él hace eso. Me puedo imaginar que aún las hojas dejaron de soplar cuando esto tomó lugar. Ustedes saben que en la Biblia está escrito: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Párrafo 15. Ese es el problema de hoy entre las iglesias. Dios no puede hacer que se quede quieto lo suficiente. Andan corriendo de aquí para allá y correteando de aquí para allá y trotando de misiones y uniéndose a la iglesia. ¿Por qué no se detienen y se quedan quietos un minuto? Cuando Dios iba a conducir a sus hijos a través del Mar Rojo, Él hizo que el Mar Rojo se quedara quieto. ¿Por qué? Él mostró su poder. Un día, cuando el sol se estaba ocultando en el oeste y Dios mostró su poder, Él hizo que el sol se quedara quieto cuando les mostró a los hijos de los hombres que Él iba a hacer lo que Él iba a hacer. Un día él le iba a dar su vista a un hombre ciego. Y la Biblia dice, Jesús se detuvo mientras Dios trabajaba con él o trabajaba a través de él. Y yo estoy seguro de esto en esta noche, mis amigos pentecostales, metodistas, bautistas, y lo que usted pudiera hacer, si usted se aquieta lo suficiente, deja de estar agitado, quédese quieto. Dios revelará su propósito divino para usted. Deténgase, estad quietos delante de él. Párrafo 16. No hay nada como esas horas hermosas. Cómo me encanta salir en la mañana. Después que la noche ha pasado y la tierra se ha aquietado, salgan al jardín de las flores. Toda la fragancia de las flores cuelga allí abajo y el perfume de las, aquí en Indiana tenemos las madreselvas. Cómo amo el salir a pasear al amanecer, pero cuando el alboroto, el estruendo del día llega, pareciera que la fragancia se disipa. De esa manera es la iglesia hoy. No conoce lo que cree, simplemente brinca de pilar a poste y se va detrás de cada cosita que aparece. Y por consiguiente, toda la belleza y el perfume de la iglesia se ha disipado. Eso es correcto. Estad quieto. Un día todo se va a detener. El tiempo se va a detener. Y se armonizará con la eternidad. La luna se quedará quieta. El sol se quedará quieto. El hombre se quedará quieto. Yo estoy diciendo
en esta noche esto, hermano, ese será un gran tiempo. El pecador estará allí. Párrafo 17. Oh, un día que anda corriendo de un club nocturno a otro y todo lo demás tratando de encontrar paz. Un día usted se quedará quieto, hermano. Elvis Presley estará allá y él, en verdad, que estará todo sacudido también. En ese tiempo, si no se arrepiente, Arthur Godfrey estará allá con todas sus cositas de Godfrey, con las rubias, con las morenas y por el estilo. Será un tiempo de sacudimiento para él. Todas las aves marías en el mundo jamás le limpiarían su alma culpable. Se necesitará de la sangre de Cristo. Tal tontería como esa. Que cuatro o cinco psiquiatras están tratando de hacer que continúe. Se necesita la sangre de Cristo para limpiar el alma del hombre y la contaminación de las almas. Yo pudiera lastimar su pequeña idea preferida o su ídolo. Este es un púlpito. Esa clase de cosa es lo que está condenando a nuestra nación. Todo el roncalrol y el bugli y todas las otras cosas clases de cosas y tontería que el diablo ha colocado en los corazones a través de tales boberías. Dios tenga misericordia. Pongámonos quietos una vez y lleguemos ante Dios. Ellos se quedaron quietos. Dios estaba mostrando un cuadro de lo que él iba a hacer. Dios nunca le ha pedido a un hombre que haga algo que él no lo haría. Dios hizo un camino para el hombre. Párrafo 18 y último, hermanos. Ahora, el cuadro que deseo poner delante de ustedes en esta noche es este. En el Antiguo Testamento había una ley llamada de colocación de los hijos, o bien dice en Efesios 1:5. Creo que Cristo, Dios, nos ha predestinado para hijos de adopción por medio de Jesucristo. Si ustedes corren su referencia en eso, encontrarán que los lleva al Antiguo Testamento, a la colocación de un hijo, el hijo siendo colocado. Ahora en la Biblia encontramos como en Juan 14, tal parece que para algunos de nosotros nos resulta muy extraño. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Eso no nos suena bien, ¿verdad? En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Algo parece estar mal. Creo que fue Moffat, uno de los traductores. Lo hizo más ridículo aún. Dijo, en la casa, departamento de mi padre, hay muchos departamentos. Como si usted se fuera a ir para allá a rentar un departamento. Eso es ridículo. Pero la traducción original es esta. En el reino de mi padre hay muchos palacios. Ahora la razón que los traductores lo tradujeron de esa manera para el King James hasta el día del rey de Inglaterra. Un gran reino era llamado una casa y el rey era el padre sobre esta casa. Esa es la razón que ellos lo pusieron como en la casa de mi padre. Era su reino. Vino de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Continúa la lectura. Hermana Edith, párrafo 19 al 23. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura. A él oíd. Párrafo 19. En la época del Antiguo Testamento, un padre poseía una gran porción de tierra. En esta, él tenía pequeños edificios y allí dentro tenía siervos. Y cuando un hijo nacía en esta familia, este hijo, tan pronto nacía, era un hijo. Pero él había nacido como hijo. Ahora, esto pudiera parecer un poquito extraño, pero confío que ustedes lo tomarán y lo mirarán primero. Cuando la iglesia pentecostal y la gente del Evangelio completo recibieron el Espíritu Santo, dijeron, esto es, hemos nacido en el reino, todo queda concluido. Ese fue un error.
cuando el hijo nacía en la familia. Es verdad que él era un hijo en su nacimiento, pero este padre, él era un hombre ocupado, tenía muchas cosas que hacer. Así que él buscaba por todo el país y conseguía al mejor tutor que pudiera encontrar. Un hombre que educara a su hijo y para que lo criara como su hijo y para hacerlo la clase correcta de muchacho. 20. ¿Y qué tan típico es eso en nuestro Padre Celestial? Cuando sus hijos nacen en el reino, no se les da un obispo, tampoco se les da una persona terrenal, pero Dios el Padre ha dado el mejor tutor que la iglesia pudiera tener, el Espíritu Santo, como el criador de la iglesia. Cuando Él venga, les enseñará y guiará a toda verdad, el Espíritu Santo. Y ahora, el deber de este maestro encargado de criar al hijo era el hacerle llegar palabra al padre de cómo él había progresado, y su conducta determinaba su herencia. Si él era un buen hijo, heredaba todo lo que el padre tenía. Si él no era un buen hijo, entonces no recibía nada. Él no era digno, sin embargo, era su hijo. Y solo porque usted ha recibido el Espíritu Santo, eso no significa que todo le será entregado en las manos. Esa es la razón por la que la iglesia, si se tranquiliza un poquito y deja de tratar de decir, yo soy de las asambleas, yo soy unitario, yo soy trinitario, yo soy esto, aquello y lo otro, ustedes son de Cristo y la compra de su sangre. No tienen derecho de romper el compañerismo de esa manera con la gente, al menos que ellos estén viviendo la vida incorrecta, el trazar cercos o barreras. Todos somos uno en Cristo Jesús, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de creyentes. 21. Noten ahora que si este tutor, este criador, Pablo lo enseña muy claro en los evangelios o en los libros del Nuevo Testamento. Quiero que noten, tal como este tutor, él tiene que ser un hombre honesto. Ahora, él no debe andar con rodeos. El hijo no pudiera aventajar sobre el tutor, porque el tutor o el maestro le tenía que decir al padre exactamente la conducta del hijo. Y cómo el tutor debió haber bajado la cabeza en vergüenza cuando fue ante el padre a decirle, tu hijo no es obediente, él es demasiado flojo. ¿Cómo debió haber escondido su rostro? Y yo me pregunto cómo el Espíritu Santo es, cómo se ha de sentir, como el profeta de la antigüedad, que se avergonzó al pararse ante la presencia de Dios, cuando él le presenta el carácter y la conducta de la iglesia en este día. ¿Cómo se ha de avergonzar él cuando se para delante del Padre y dice, oh, ellos están todos separados, están actuando como el mundo, se están cansando y dando en casamiento, se están casando y dando en casamiento? Las mujeres se están vistiendo y actuando casi igual a las rameras de la calle, como los hombres están fumando cigarrillos y diciendo chistes sucios y quedándose en casa por la noche y escuchando a quien ama a Susi y todas esas cosas en la televisión y descuidando a la iglesia, como el pastor está dejando su puesto del deber por más dinero que alguna otra cosa, como la mesa directiva está apostando y demás. ¿Cómo debe eso hacer que el Espíritu Santo se avergüence en la presencia de Dios? 22. Permítame decir esto. Usted dice, hermano Branham, cada vez que usted viene para acá, golpea a la gente. Bueno, si ustedes, tal vez ellos lo necesiten, tenemos que coincidir con este libro. Permítame decir algo, hermana. ¿Qué sucedió con la Iglesia de Sanidad? ¿Qué le sucedió a nuestra gente? Yo aprecio la decencia que ustedes sí muestran, pero ¿sabían que hace años era incorrecto que ustedes se cortaran el cabello? La Biblia dice que lo era. Bueno, ¿por qué tenemos tantas mujeres con el cabello cortado hoy en día? Solía ser errado que ustedes usaran esa manicura, lo que sea. Ese es el nombre equivocado para ello. Pero esa cosa que ustedes se ponen en la cara, esa pintura, solamente hay una mujer en la Biblia que se haya pintado la cara y Dios se la dio a comer a los perros. Eso es correcto. Así que cuando ustedes ven a una mujer usando eso, pueden decir, ¿qué tal, señorita comida para perro?
Es exactamente lo que ella es en la presencia de Dios. Ahora, esa es la verdad. Está errado. Allí tienen su ejemplo en la Biblia. Párrafo 23. Y una de las cosas que quiero preguntarles es esta. Se supone que estamos viviendo en la cumbre de la civilización. Algunas veces me lo cuestiono. Las mujeres de las iglesias hoy, modernas y muchas de las pentecostales, que tienen esto de la liberación femenina. ¿Dolió eso? Debería de doler. Se quitan la suficiente ropa como la ley les permite quitarse. Y luego ustedes dicen que son con cristianos viviendo en la civilización. En las tierras oscuras de África, donde las mujeres etíopes llegaron a mi reunión por miles, paganos, nativos, nativos genuinos, que no sabían cuál era la mano derecha o izquierda, venían con tan solo un pequeño trapo cubriéndoles la parte de enfrente con un cordón alrededor de la cintura, su cuerpo entero expuesto. Pero cuando bajó Dios en su poder y los salvó del pecado, nadie dijo nada de la ropa, pero cuando empezaron a dejar las audiencias, entre paréntesis, yo me quedé mirando, llorando. Las mujeres se cruzaron de brazos de esta manera, para ellas mismas cubrirse, para poder salir a ponerse ropa. Luego nos llamamos civilizados. Nosotros, que nos llamamos cristianos con el Espíritu Santo, vergüenza les debería de dar a ustedes predicando la liberación femenina. Hermano, debiéramos predicar la liberación del pecado. Dios nos libera toda esa cosa. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 24 al 27. Amén, amén, hermanos. Continuamos con el mensaje a El Oír, mensaje predicado el 11 de junio del año 1956. Párrafos 24. Noten si un pagano nativo que ni siquiera sabe cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, el Espíritu Santo mismo le enseña que ella está desnuda. Luego ustedes que reclaman tener el Espíritu Santo y se quitan toda la ropa que la ley les permite hacer, ¿hay algo mal en algún lugar? Oh, vaya lo que el Espíritu Santo ha de pensar cuando viene ante la presencia de Dios. ¿Por cómo están actuando sus hijos? Usted dice, ¿qué de los hombres? Usted, hermano, es su turno. Usted se hace llamar el hombre y la cabeza de la casa. Y usted le permite a su mujer desnudarse a sí misma y salir afuera con la cortadora de césped con un cigarrillo en su mano delante de los hombres. Eso muestra qué tan hombre es usted. Viene siendo lo mismo. Eso es correcto. Ustedes saben que esa es la verdad. Lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento chapada a la antigua del Espíritu Santo para que limpie la iglesia. Eso es correcto. No estoy diciendo eso por bromear. Esto no es un lugar para bromear. Porque estamos lidiando con el destino eterno de las almas de los hombres por los cuales yo tendré que responder en el día del juicio. Pero eso es verdad. No es de extrañar que la iglesia se tenga que ir tras toda clase de pequeños ismos y cosas fantásticas, pequeñas sensaciones y cosas. ¿Por qué tomar ese sustituto? ¿Por qué no se limpian y se mantienen quietos? Los cielos pentecostales están llenos del verdadero Espíritu Santo que los hará lo que ustedes deberían de ser. ¿Por qué toman cosas como esos pequeños ismos? ¿Por qué ustedes están tratando de vivir en pecado y poseer el Espíritu Santo a la misma vez? Él ya levantó su vuelo y los dejó. Eso es lo que pasa con la iglesia. Exactamente correcto. Tanto así que entraremos en eso un poquito más adelante. Párrafo 25. Pero entonces, si ese hijo es obediente, un muy buen hijo, ¿cómo le gustaría al maestro pararse ante el padre y decir, oh, señor, tu pequeño hijo es un perfecto caballero? Oh, él está tan involucrado. No se queda en casa con la televisión, sino va a la reunión de oración cada noche, en su puesto del deber, en la calle testificando. Él vive una vida por encima del reproche. Él simplemente anda en los negocios del padre. Cuando están comiendo en el molino o donde sea, él tiene un libro bajo su brazo. Él lo lee, les testifica a otros hombres. Por las tardes cuando se va a casa y se lava,
no se queda en el patio trasero con cerveza, pero se va a una parte a dar testimonio del amor de Dios que está en su corazón. Dice, usted sabe, Señor, oh, usted tiene un excelente hijo. Puede ver al padre sacando su pecho, dice, oh, sí, de tal palo tal astilla, sí. Párrafo 26. Algunas veces en la tarde, cuando los niños están dormidos, la señora Branham y yo nos metemos silenciosamente al cuarto y vemos al pequeño José, y yo lo veo a él mientras está allí durmiendo, y digo, mamá, ¿sabías que tienes unos ojos grandes igual a los tuyos? Ella dice, sí, él tiene los labios igual a los tuyos. Son las características de los dos que están representados en el hijo. Oh, ¿cómo es que Dios quiere ver el reflejo de sí mismo y a su iglesia reflejando el poder y la gloria al mundo? En el Antiguo Testamento, cuando los martilladores golpeaban el oro, cuando usted tiene un oro que está lleno de pirita, de hierro, entre paréntesis, ese es el oro de los tontos, en verdad brilla mejor que el oro verdadero, tiene residuos y todo lo demás en él, pero el martillador solía golpear el oro. Y la manera que tenía que de saber que le había sacado toda la tierra era cuando veía su mismo reflejo en él, como un espejo pulido. Él lo golpeaba y lo golpeaba y lo golpeaba hasta que miraba su propio reflejo. De esa manera es como el Espíritu Santo está tratando de hacer con la iglesia. Es golpearla y darle vuelta y golpearla hasta que la gente pueda ver el reflejo de Cristo en la iglesia, probando su resurrección. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él está tratando de hacer que la gente se saque a golpes el mundo de ellos. El diablo está descargando todo en ellos. Y el Espíritu Santo, si ustedes se quedan quietos y lo dejan a Él, Él les golpeará la vida hasta que la paz amorosa de Cristo se refleje en las vidas de ustedes. Párrafo 27, por último. Ahora, este hijo era obediente. Luego llegaba un cierto día cuando este hijo maduraba. Ese es el día en que la iglesia pentecostal debería de estar ahora. Ustedes presbiterianos deberían haber estado así desde hace mucho tiempo, bautistas y metodistas, pero ¿cuál es el problema? Luego llegaba un cierto día cuando el padre reunía a toda la gente de las regiones de alrededor de que venían a la ciudad o a algún gran lugar, y él tomaba y colocaba el hijo en un lugar alto y le ponía una hermosa túnica y llevaban a cabo una ceremonia, y ese padre adoptaba al mismo hijo que había nacido, él lo adoptaba a su familia. En otras palabras, él lo colocaba posicionalmente en lo que él era en la familia. Y luego él llegaba a ser el heredero de todas las cosas que el padre tenía. En otras palabras, su nombre en la chequera era tan bueno como el de su padre. Y es allí donde la iglesia debería de estar hoy, debe de estar en un lugar. Y digo esto para usted y para mí. Oh, qué pena me da cuando camino alrededor y veo el pecado y las aflicciones y las enfermedades de la gente, y así sucesivamente. Nosotros debiéramos de estar en un lugar de fe en Dios, tan separados que cuando le pidiéramos al Padre en el nombre de su Hijo, Él no los concedería. Eso es correcto. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Amén, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 28 al 31. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje a él hoy. Párrafo 28. Él se lo llevó a un lugar y allí él lo adoptó en su familia. O como un tiempo especial cuando él lo apartó. La iglesia debería de ser de esa manera esta noche. Un ángel vino a usted. Lo puso aparte y le dijo cuál era su posición, en dónde se encuentra. No un montón de hombres imponiendo las manos sobre usted. Eso es terrenal. Yo me refiero a Dios. Dios lo aparta a usted, al lugar donde pertenece. Dios lo hace. El tutor suyo hace eso. Él está presente cuando eso sucede. Ahora, noten. Dios estaba haciendo aquí exactamente como él le pidió al hombre que lo hiciera. Su hijo había sido obediente, había tenido en cuenta al padre. Él no había deambulado por lugares y diciendo,
¿Ven quién soy yo? Mis campañas son las más grandes que hay en el país, sí, señor. Él había sido obediente. Él había sido obediente al Padre. Él no había deambulado alrededor de las cosas del mundo, asociándose con ellas. Él había sido obediente. Y Dios llevó a testigos de la tierra. Pedro, Jacobo y Juan hizo descender a Elías y a Moisés de los cielos y los paró allí y adoptó a su propio hijo. Él fue glorificado en presencia de estos testigos. Y él, Dios bajó y lo cubrió. Y la Biblia dice, sus vestidos resplandecieron como el sol. ¿Pueden ver la túnica, la glorificación de él? Él le puso una túnica ante los testigos del cielo, ante los testigos de la tierra. Párrafo 29. Ustedes saben que Pedro se emocionó. Por supuesto, es suficiente para que un hombre se emocione. Él como que se emocionó cuando llegó lo sobrenatural. Escuchen con atención. Eso es lo que hace que los hombres se emocionen. Pero ustedes no deberían estar emocionados. Miren, eso es lo que hizo que una multitud mixta saliera de Egipto, que pereció en la contradicción de Coré. Eso es lo que provoca que la iglesia pentecostal se encuentre en la confusión en la que está esta noche. Lo sobrenatural se ha efectuado y una multitud mixta ha salido. Pedro se emocionó. Él dijo, Señor, esto es tan grande que mejor es que comencemos algunas denominaciones aquí. Eso es correcto. Construyamos una catedral aquí o una escuela y la llamaremos a esta una escuela para la ley, para Moisés y todos los suyos. Sí, tendremos eso. 30. Ahora, ¿quién pudiera ser salvo por la ley? Nadie podía ser salvo por la ley. La ley no vino para salvarnos. La ley fue para magnificar nuestros pecados, para señalárnoslo. Y escuche, ustedes que son creyentes legalistas, les quiero preguntar algo. No hay ni una sola cosa que usted pueda hacer para salvarse a sí mismo. No, señor. Usted es salvo solamente por gracia y solamente eso. Y usted no tiene nada que ver con ello. Dios lo escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso es correcto. No hay ni una sola cosa que pueda hacer que usted pueda hacer usted para merecerlo. Así que guarde usted todos los mandamientos que quiera. Únase a todas las iglesias que quiera. Usted todavía está perdido. Usted pudiera saber su catecismo, decir el Ave María. Pudiera saber el credo de los apóstoles, la doxología. Pudiera saber toda la doctrina de la Biblia. Pero el conocer la Biblia no es vida. El conocer el credo de la iglesia no es vida. Pero el conocerlo a él es vida. El conocerlo únicamente a él. Usted pudiera bautizarse de esta forma, de aquella forma, de esta forma, aquella forma, o ser rociado, derramado, lo que pudiera ser. Usted todavía está perdido hasta que lo conozca a él. Amén. El conocerlo a él es vida. La iglesia y su condición. 31. Noten. Allí estaban ellos. Y Pedro dijo, construiremos simplemente un tabernáculo aquí para Moisés. Ahora, la ley solamente lo mete a usted en la cárcel. La ley solamente lo pone a usted bajo condenación. La ley solo magnifica. Fue el policía que vino y lo agarró del brazo y le dijo, usted es culpable y está bajo pena de muerte. La ley no tiene gracia redentora. La gracia vino por Jesucristo, no por la ley. Amén. Yo no ruego por la ley,
No quiero tener nada que ver con la ley. Bueno, entonces, Pedro dijo, les diré entonces algo. Nos construiremos otro tabernáculo. Lo haremos para Elías. ¿Qué fue lo que Elías representó? La justicia de Dios. ¿Quién quiere justicia? Hermano, yo no. Yo quiero misericordia, no justicia. Todos hemos nacido en pecado. Fuimos formados en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras. Somos culpables de principio a fin. No hay ni uno de nosotros que pueda redimir a otro. Si somos arzobispos, papas, lo que pudiéramos ser, seamos profetas o lo que sea, aun si fuéramos ángeles, todavía seríamos incapaces de redimirnos unos a otros. Ciertamente, yo no quiero justicia. Nunca clamo por justicia. Yo quiero misericordia. Dios, dame de tu misericordia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Continúa la lectura y dándole la bienvenida a la hermana Carmen en los párrafos del 32 al 36, hermana. Hermana, no se le escucha, tiene puesto el mute. Dios le bendiga, hermanos. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, hermana, sí se le escucha. A Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a seguir con la lectura de Eloid. El párrafo 32. Miren a Elías, la severidad de la justicia de Dios, colocada sobre la montaña bajo la voluntad de Dios. Dios así le dijo, y el rey mandó a un montón de hombres, dijo, suban allá y tráiganme. Cuando ellos se acercaron a él, él levantó la línea de la justicia de Dios, dijo, si soy un hombre de Dios, que fuego descienda de los cielos y los consuma. El fuego cayó y consumió a los 50. Bueno, el capitán dijo, ustedes saben, eso debió haber sido solo el relámpago, una tormenta que pasó. Vamos a intentarlo de nuevo. Ustedes saben, es solo un acto de la naturaleza, así que mandó a otros 50. Y la justicia de Dios subió en su profeta y dijo, si soy un hombre de Dios, que el fuego descienda del cielo y los consuma. Y el fuego vino y los consumió, la justicia de Dios. La misericordia, hermanos, nosotros no queremos justicia. 33. Pero Pedro lo acababa de decir cuándo quería denominar la iglesia y cuándo quería tener barreras denominacionales. Uno para este y uno para el otro. Una voz habló desde el cielo y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando ellos voltearon de nuevo, volvieron solo a Jesús. La ley había desaparecido. Todos los juicios habían desaparecido. Y Dios dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Qué representó él? El amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, su naturaleza, es tan amorosa que cuando el amor divino, eso es lo que la iglesia necesita. Estamos parados en eso, no en la necesidad de una doctrina bíblica, no en una necesidad de dominaciones, estamos parados en la necesidad del amor de Dios. Ese ha sido mi tema y lo será hasta que yo muera. El amor de Dios es lo que la iglesia necesita. El párrafo 34. Si tuviéramos el amor de Dios en las asambleas, en la unidad, en la iglesia de Dios, en la metodista, en la bautista, entonces las barreras denominacionales serían derribadas. Ese tabernáculo Catlett
Esta noche estaría lleno hasta las calles y el poder de la gloria, el poder y la gloria de Dios y un avivamiento chapado a la antigua barrería esta ciudad y completamente. Si la gente en esta ciudad, que es llamada por el nombre del Señor Jesús como creyentes, se unieran en esa condición mañana por la noche, una semana a partir de ahora, todo contrabandista de licores y todo club de whisky no se encontraría en esta ciudad. ¿Qué es lo que sucede? La falta de amor. ¿Qué representó Jesús? Moisés, la ley. Elías, la severidad, su justicia. ¿Qué representó Jesús? Su amor. Y cuando Dios, siendo amor, él era de tal manera, amó al mundo, y cuando el amor divino es proyectado, produce su objetivo. Dios no podía hacer otra cosa sino enviar algo que tomara el lugar de su amor. Así que la ley no lo podía hacer. Su justicia no podía hacerlo. Así que el amor tomó su lugar. Oh, querido Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder. Amén, sí, Señor. Hasta que toda la iglesia rescatada de Dios sea salva para ya no pecar. Y desde entonces, por fe, yo vi ese torrente que tu herida fluyente suplicó. Amor redentivo ha sido mi tema y será hasta que yo muera. El párrafo 35. Amor, el amor de Dios, tomará el lugar de hablar en lenguas, y eso está bien, tomará el lugar de los dones y maravillas y señales y de todo lo demás. Si usted no tiene amor para acompañar eso, ¿De qué le sirven a usted las señales? Dios ha tratado de hacerlo a través de la nación, pero no funcionará. El mayor de todos los dones es la sabiduría. El segundo es el conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, usted no tiene sabiduría. ¿Cómo puede controlar su conocimiento de qué le va a servir su conocimiento? ¿Ven lo que quiero decir? Busquen primero lo primero. Nos hemos ido detrás de los dones. Hemos ido detrás de esto. Hemos ido detrás de lo otro. Pero cuando se llevó a cabo lo sobrenatural, pero hermano, no busque dones. No busque el favor de las denominaciones, con las denominaciones. Busquen el amor de Dios. Háganlo, hermanos. Párrafo 36. El amor lo constriñó a él. Eso es lo que él era. El amor es su gran seno. Salió hacia la raza caída de Adán y los redimió a través de su Hijo. Jesucristo, leyes, profetas, denominaciones, todo ha desaparecido. Este es mi Hijo amado. A él oíd. El amor toma su lugar. Usted no puede personificar el amor. Usted lo tiene que tener. Tiene que ser un producto que Dios le ha dado a usted. No es lo que usted se imagina. Es algo que Dios ha hecho, igual como yo estaba hablando con alguien el día de hoy. Cuando me estoy preparando para salir e ir al extranjero, yo no tomo a mi esposa y le digo: mira, señora Brana, te voy a decir algo, no tendrás más esposos, yo soy tu esposo. Nomás escuche que has estado saliendo con alguien más, sabes que los vas a recibir cuando llegue a casa. ¿Sabes lo que vas a recibir cuando llegue a casa? No coquetearás con nadie más. Ahora, ¿acaso no sería eso un hogar? Es casi parecido a lo que la iglesia es. Si va a ese avivamiento, te voy a dar los papeles de tu iglesia. Eso es correcto. Oh, somos la iglesia rescatada de Dios. Allí lo tienen. Oh, necesitamos amor. Seguro que sí. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo 37 al 40. Sí, que no puedo cerrar. Continuando con el mensaje al oí del 11 de julio de 1956, párrafo 37.
Ahora, ella no me toma del cuello y me jala alrededor diciendo, espera un minuto, jovencito, nomás escuche que saliste con una mujer mientras estuviste fuera. Vas a recibir tu merecido cuando llegues a casa. Eso no es una ley, es amor. Yo la amo a ella, ella me ama a mí. Cuando nos preparamos para salir los dos, lloramos un poquito, nos arrodillamos en el piso y lloramos. Que Dios me cuide y que la ayude a ella, y para que Dios me ayude a ganar almas para él. Y yo oro que Dios la ayude a ella y que cuide a los niños. Nos levantamos y yo le doy un beso de despedida. Ella dice, Billy, voy a estar orando por ti mientras no estés, querido. Muy bien, querida. Eso lo concluye. No lo pensamos más, porque yo la amo. Si yo estuviera en el extranjero y lejos de casa por un año, a mí no me importa quién fuera la mujer. Si ella se acercara a alguna jovencita o alguna mujer y dice, Billy, ¿me sacarías a cenar? Yo pensaría, Ameda, no le gustaría que yo hiciera eso. Pero si yo supiera que me puedo librar de eso, si supiera que puedo regresar y decirle a ella, Meda, tomé una muchacha o una mujer, salí a cenar, yo hice eso, aquello, lo otro. Yo te diré, la tomé de la mano antes de partir, perdóname. ¿Verdad que lo harás, Meda? Yo creo que ella lo haría, pero hermano, yo no lo haría por nada, yo no la lastimaría por nada. Yo la amo y mientras yo la ame, ella no tiene que preocuparse, y mientras ella me ama a mí, yo no tengo de qué preocuparme. Y mientras usted ame a Cristo, usted no tiene que preocuparse, y Cristo lo ama, usted sabe eso, el amor lo que hace eso, no algo que yo hice para merecerlo, es el amor divino de Dios. Ya para terminar con ustedes, pudiera decir esto. Hace un tiempo, como ustedes saben, a mí me gusta cazar. Yo simplemente amo cazar, no tanto para matar el animal, sino que estar en el desierto. Y yo solía cazar en los bosques al norte, muy arriba en la parte norte de Nel Alpire y arriba en Maine, y solía cazar con un tipo allá arriba. Un pequeño yankee, era un buen muchacho, me agradaba mucho, su nombre era Burkau. Lo tenía en un buen concepto, él era un cazador muy útil. A mí me gustaba caminar 25 o 35 millas diarias, 40 o 56 kilómetros a través del desierto. Él era bueno para caminar. Me seguía el paso y era un buen rastreador. Era un buen muchacho, un buen cazador, pero era la persona de corazón más cruel que haya visto. A él simplemente le gustaba dispararle a los pequeños cervatos solo para hacerme sentir mal. Ahora, si la ley dice que él puede tener un cervato muy bien, pero no 8 o 10 de ellos al año. Así que a él le gustaba hacer eso, solo para ser malo. Y él solía dispararle a esos pequeños cervatos y se reía. Yo le decía, Bur, ¿cómo puedes hacer eso? Oh, él decía, eres un predicador con corazón de gallina. Pensé que eras un cazador. Yo dije, soy un cazador, pero no soy un asesino. Y él dijo, no me digas. Y yo decía, Abraham, claro, mató un carnero para que Dios comiera. Eso es correcto, pero Bur, no para ser tan salvaje como lo eres tú. Él dijo, tienes un corazón de gallina. Un año subí allá arriba, él dijo, ven aquí, Billy, quiero mostrarte algo. Y él se había hecho un pequeño silbato.
y lo podía hacer que sonara igual que un bebé venadito, un pequeño cervato, llorando. Yo dije, burro, no vas a usar eso. Él dijo, ah, vuelve en sí, predicador. 40. Salimos a cazar ese día y estábamos en el desierto caminando alrededor. Probablemente llevamos medio día. Se estaba acercando la hora de la comida. No habíamos visto ni una sola huella. Era un gran lugar al descubierto. Y la nieve se había derretido bastante. Bien, allí donde le pegaba el sol. Y él como que se agachó. Yo pensé, ¿qué estás haciendo? Y yo lo vi que se llevó la mano al bolsillo y sacó ese pequeño silbato. Yo pensé, oh, vaya, y él tomó ese pequeño silbato y sonó igual como un pequeño venadito llorando. Y en cuanto él lo hizo, eso, atravesando el lugar, una hermosa madre venada llamada Gama se levantó. Ella miró alrededor. Puedo simplemente verla en ese momento, con esos grandes ojos café, esas grandes orejas, las venas en su cara que tan bonita se paró. Ella miró alrededor. Vi que Burt volvió a verme e hizo una mueca. Yo pensé, oh, Burt, no irás a hacer eso. Sonrió y agachó su cabeza. Yo no podía ver eso. Me di la vuelta y escuché la cámara que retornaba a medida que la palanca cargó el cartucho al cañón. Oh, él tenía una puntería mortal. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, párrafo 41 al 43. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje a él oír, predicado el 11 de junio de 1956, párrafo 41. Y yo sabía que ese venado no estaba parado ni a 30 yardas, entre corchetes de 27 metros. Y volví a mirar alrededor y lo vi que calmaba su nervio, apuntando directamente esa cruz al corazón de esa madre. Ella miró alrededor, ella escuchó el llanto de ese bebé, ella salió caminando directamente al centro de ese lugarcito, justo al descubierto, porque ella no podía evitarlo. Ella era una madre. Ella por naturaleza era una madre. No lo estaba fingiendo, pero para comenzar, ella era una madre y había un bebé en problemas y ella debía llegar a él. Estaba en problemas. Era algo en ella. En aquel otro momento, ella hubiera estado muerta de miedo. Por eso es que se estaba escondiendo entre los arbustos para alejarse de ese lugar al despejado hasta que se hiciera de noche y entonces saldría y comería. Pero el bebé estaba en problemas. El instinto de madre la llamaba. Era un deber. Párrafo 42. Ella salió escuchando de nuevo con esas grandes orejas paradas y yo vi el nervio de él mientras se calmaba. Yo me di la vuelta. Pensé, oh Dios, no dejes que él haga eso. Yo sabía que en un momento, solo un segundo o dos, y esa bala 3606 de rifle le estallaría a pedazos el corazón de esa madre atravesándoselo. Y yo pensé, ese valiente despliegue de verdadero amor, esa madre amando a ese pequeño bebé, tanto que ella estaba caminando hacia afuera. Y yo miré, y ella vio al cazador. Se detuvo,
Esas grandes orejas llegaron a un punto. Ella captó el aroma de él y ella se quedó allí. Pero el amor de madre, ella no podía evitarlo. Ella salió caminando, buscando a ese bebé. No lo estaba fingiendo, era la cosa verdadera. Ella estaba caminando, encarando a la muerte, porque ella era una madre. Yo volví mi cabeza, dije, Dios, ¿cómo puede ese hombre de corazón cruel hacer eso? Y mientras yo estaba orando, noté el silencio. No escuché nada. Yo pensé, ¿por qué el rifle no dispara? Y cuando me di la vuelta para ver, vi el cañón del rifle moviéndose de esta manera. Él arrojó el rifle al suelo y se dio la vuelta y me tomó de las piernas del pantalón y dijo, Billy, he tenido suficiente. Ya no lo puedo soportar más. Dime más de ese Jesús que pone esa clase de amor en el corazón del hombre. Allí en ese terreno nevado, ese hombre de corazón cruel, por el despliegue de un verdadero amor genuino, guió a ese hombre a Cristo. Párrafo 43. Cuando la iglesia de Dios, del Dios viviente, llegue a un punto y se salga de sus pequeños viejos ismos y sensaciones, hasta el punto que pueda desplegar ese verdadero amor genuino de Dios, entonces ustedes serán la sal de la tierra, que creará una sed en el corazón del pecador, que le hará querer ser igual a usted. Dios lo conceda para incrédulos esta noche, mientras inclinamos nuestros rostros. Este es mi Hijo amado, a él oíd, el corazón de Dios. Querido Jesús, mientras mi mente se remota a ese lugarcito, desplegado en la cima de la, o al lado de la montaña ese día, hace 12, 14 años, cerca del lugar llamado Estanque de Seguridad, el ver a esa vieja madre venada, que ella no pudo evitarlo, ella era una madre por naturaleza, Dios, ella tuvo que desplegar su amor valiente, porque era su naturaleza. Oh Jesús, hay personas en este edificio esta noche que hace años se unieron a la iglesia, quizás uno de ellos no, pero son seres humanos a los cuales tú les has proyectado tu Hijo y el amor de Dios y de ellos de una manera fría y formal se unieron a la iglesia o quizás lo han ignorado por completo, pero ellos siempre han deseado el tiempo de poder tener las cosas reales, han tenido sus altas y bajas y entrando y saliendo. Dios, concede a cada persona esta noche, mientras tu gran presencia aquí, está aquí, que ellos acepten a Jesús, el Salvador, y que Él pueda colocar en su naturaleza, en su carácter, las características de Jesucristo, que se puedan amar unos a otros y amarte a ti tanto, que se podrán ir a casa y actuar como cristianos, y vivir como cristianos, y tener compañerismo con todos los cristianos, y ser tus hijos, y ser tales en el vecindario. Hasta así como la madre venado desplegó el amor de una madre y un incrédulo a Cristo, que ellos puedan desplegar la sal del reino de Dios en amor cristiano, hasta que ellos ganen a sus vecinos y a todos alrededor de ellos para el Cristo de Dios. Concédelo, Padre. Tú conoces el corazón del hombre. Por favor, Espíritu Santo, muévete en esta audiencia y toca cada corazón ahora mismo. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Claudia, párrafo 44 al 46. Dios les bendiga, hermanos. Siguiendo con el mensaje a él oíd, párrafo 44. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, esta pudiera ser la última vez que Dios toque su corazón. Usted dice, yo pertenezco desde hace años a la iglesia, hermano Branham. No me refiero a eso. Yo he danzado en el espíritu, hermano Branham. Todavía no es eso a lo que me refiero. Hermano Branham, yo hablé en lenguas. Tuve las interpretaciones. Aún he orado por los enfermos y ellos han sanado. Todavía no es eso a lo que me refiero, amigo. Me refiero al amor de Dios.
algo en su corazón que simplemente lo hace poner a Cristo primero en todo. Si usted no lo tiene, ¿harán algo esta noche? Podría levantar su mano, no a mí, pero a Dios, y decir: Dios, dame el amor cristiano para los hermanos, para la iglesia, que esa madre venado tenía el amor de madre para el bebé. ¿Podrían levantar su mano a él? Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso está bien. Son innumerables para contarlos al mismo tiempo. 100 o más manos fueron levantadas aquí de personas. Eso está bien. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Allí, seguro. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga a usted, dama. A usted. A usted. Sí, joven. Dios le bendiga, cariño. Dios le bendiga, señor. Aquí. Dios le bendiga, dama. A usted, hermano. Sea reverente, todos. Dios le bendiga, dama. Deje que el Espíritu Santo hable ahora. El mismo que estuvo aquí anoche, que conoce el secreto del corazón, lo está revelando directamente en su corazón ahora, diciéndole: sí, usted debiera de levantar su mano. ¿Sabe que tiene el suficiente temperamento para...? Lo ha arruinado a usted. Usted nunca se ha liberado de esto. Usted nunca se ha liberado de su lujuria y amor por las cosas mundanas. Usted sabe que no coloca a Dios primero. Ese es su maestro. Ese es su maestro tratando de decirles. ¿No lo quieren a él? ¿No quiere esa clase de experiencia con Dios, donde el amor lo constriñe a hacer todas las cosas para Cristo? Párrafo 45. Diga, hermano Branham, ¿qué significa? Dios le bendiga en la parte de atrás, hijo. ¿Qué significa que levante mi mano? ¿Saben lo que hace? Rompe toda ley de la ciencia. Por la gravedad de esta tierra, hace que sus manos se mantengan abajo. Y si usted levanta su mano, eso muestra que hay un poder sobrenatural en usted que lo ha llevado a tomar una decisión. Y usted ha levantado su mano hacia el cielo, a donde Cristo ascendió y descenderá, para atestiguar ante él que algo dentro de usted le dice que usted está mal y usted quiere su perdón. Eso es lo que significa cuando usted levanta su mano. Hemos tenido llamamientos al altar. Yo amo los altares, por supuesto. Eso se inició en la iglesia metodista. Dios le bendiga, señor. Eso comenzó hace años y yo no lo condeno, pero eso no es. Y los que creyeron fueron añadidos a la iglesia. No solo mental, pero en realidad en su corazón creyeron. Jesús dijo: el que oye mis palabras y cree en él que me ha enviado tiene eterna vida eterna y no vendrá juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Solo levante sus manos a él y diga: Dios, recuérdame, yo quiero tu amor en mi corazón. Dios le bendiga en la parte de atrás, hermano. Dios le bendiga de este lado, hermano, un hombre anciano. Dios le bendiga aquí, señor. Aquellos que aún no han levantado su mano, cuando usted levanta sus manos, Dios le bendiga. Veo a una niñita que está tratando de agitar su manita desde hace un minuto. Seguro, cariño. Jesús, ve tu mano. La Biblia dice: dejad a los, venid a mí, no se los impidáis. Dios le bendiga a usted, que está sentado aquí, papá. Dios le bendiga, querida hermana. Usted recibirá su recompensa allá atrás. Dios le bendiga, hermana. Solo estoy esperando un momento. Dios le bendiga, hermano. Aquí a mi izquierda. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Eso está bien. Para terminar el párrafo 46. Usted dice: ¿acaso eso significa algo? Dios le bendiga, hermano. Claro que sí. Cada vez que usted levanta, usted no puede hacer cualquier movimiento. No puede pensar en qué es, qué está entrando en su corazón. Ese es su maestro. Luego ustedes se dan cuenta que han estado errados. Ahora, ustedes saben que han estado errados. Es la razón por la que yo lo tomé y trabajé en usted. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Eso está bien. Sean honestos. ¿Qué le importa lo que el hombre diga?
a usted no le importa. Usted quiere estar bien con Dios. Padre, yo quiero que tú me lleves a un lugar para que allí coloques ese amor en mi corazón. ¿Podrán levantar su mano? Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga, jovencito. Dios le bendiga, damita, aquí. Dios le bendiga allá atrás, seguro. Dios ve sus manos, las jovencitas en la parte de atrás. Dios le bendiga, hermano, a usted, hermana. Vea cómo el Espíritu Santo está hablando. Solo siga orando. Eso es lo que lo logra. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos 47 y 48. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuemos con el mensaje a Edwin, párrafo 47. Usted dice, hermano Branham, ¿qué dijo usted? Dios le bendiga, niñito. ¿Qué significa eso? Dígame cualquier cosa, pero la mejor cosa que usted pudiera decir es Dios le bendiga. Si él me bendice, todo lo demás está bien. Dios le bendiga, hermana. Ciertamente, esa es mi sincera oración. Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga, hermana querida. Dios le bendiga en la parte de atrás, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. A usted, mi hermano. Eso es correcto. Dios le bendiga, hermana. A ustedes, hermanos, a usted que viene a Cristo. Dios le bendiga, damita. Dios le bendiga, hermano. Qué tiempo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Parado en la parte de atrás, muy atrás, señor, contra la pared. Usted allá, hermano, que está viniendo. A usted también allá y a usted aquí atrás. Damita, Dios la ve. Claro que sí. Solo levante su mano. No esté. No hay necesidad. Dios le bendiga, dame. No hay necesidad de ninguna otra cosa. Solo diga, Dios, tenga misericordia de mí. Estoy mal. Aquí está mi mano, señor. Aquí está mi mano. No crean que el ángel registrador no escribe eso. Hay algo dentro de usted. Ese es el tutor. Ese es el Espíritu Santo diciendo, hijo, estás mal. Tú sabes que estás mal. Estoy cansado de llevarle este reporte al padre. Deja que yo lo cambie de aquí en adelante. Dios le bendiga, hermano. Deja que yo te lo cambie de aquí en adelante. Déjame decir que tú eres un hijo verdadero, una hija verdadera. Dios le bendiga, hijito. Ciertamente, ciertamente, él lo quiere hacer. ¿Hay alguien más antes de que oremos? Yo solamente voy a ofrecer una oración. Dios le bendiga, señor. Sí, Dios tenga misericordia de usted. Si se me pasó a alguien, Dios le bendiga. Hombrecito, Dios la verá. Seguramente, él conoce todo al respecto. Muy bien, quietamente. Dios le bendiga, hermano. Aquietémonos ahora mientras tarareamos. Jesús conoce todos nuestros problemas. Entre paréntesis, Dios le bendiga, hermano. Él va a guiar hasta que el día se haya terminado. No hay amigo como el humilde Jesús. Entre paréntesis, Dios le bendiga, hermano. No, ni uno solo, no, ni uno solo. No hay iglesia, no hay organización, no hay obispo, no hay pastor, no hay profeta, no hay ángel. No hay nada que lo pueda ayudar a usted sino el Señor Jesús. Lentamente ahora, Dios le bendiga. Mi hermano, justo aquí enfrente de mí. Jesús conoce todos nuestros problemas. Él va a guiar hasta que el día se haya terminado. No hay amigo como el humilde Jesús. No, ni uno solo. No, ni uno solo. Párrafo 48. Oremos. Bendito Señor, tú conoces todas nuestras batallas. Tú eres aquel quien nos conoce. Tú nos conociste, Señor, desde antes de nacer. Tú conoces cada naturaleza y cada hilo que está en nosotros. Y mientras caminamos por este hilo delgado de la vida mortal, sin saber en qué momento se romperá, nuestras almas se irán directo a la eternidad. Ten misericordia, Cristo, y por los frutos del mensaje de esta noche, unos 200 o 300 más han levantado sus manos.
Tú conoces a cada uno de ellos. Fuiste tú quien les habló a través del Espíritu Santo. Y ellos levantaron sus manos porque algo adentro, dentro de ellos les habló. Y ellos, con su propio espíritu, decidieron que andaban, que estaban ya terminando con una vida a media, o de rechazar a Cristo, y quieren el verdadero amor de Dios en sus corazones esta noche. Dios, concédelo. Este es un lugar para el nuevo nacimiento y permite que cada uno de ellos reciba el amor de Dios en sus corazones. Saldrán de este edificio en esta noche, como aquellos que venían de Emaús, diciendo: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba por el camino? Y levantó mis manos a Él y digo: Señor, ten misericordia de mí, estoy mal. Oh, yo sé que tú lo harás, Señor, porque ofrezco esta oración a ti a favor de ellos. Quizás yo nunca pueda estrechar sus manos en esta vida, pero un día parado en el más allá, en un futuro cercano, cuando esta vida termine y la gran mesa esté dispuesta en miles de millas a través del firmamento, y nos miraremos a través de la mesa uno al otro, y las lágrimas rodando por nuestras mejillas. Me encantaría poder escucharlos decir: sí, hermano Branham, esa noche en el tabernáculo, Padre, mi ser cambió. Mientras estemos tomados de la mano uno con otro y las lágrimas de gozo corriendo por nuestras mejillas, el Rey saldrá y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Dirá: no lloren, hijitos, todo ha pasado ya. Entren al gozo del Señor, que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Manténlos dulces, humildes, llenos de misericordia, siendo la sal de la tierra, hasta la hora que tú vengas por nosotros. Te los presento a ti. Tú dijiste en tu palabra: ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo el que a mí viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Sabemos que esa es la verdad. Y ahora, Padre, por los frutos del mensaje, esta noche cientos han levantado sus manos y yo ahora se los presento a Cristo como regalos de amor de Dios. Y ningún hombre puede arrebatarlos de sus manos. Dales de tu amor, Señor. Hazlo que sean de bendición para que puedan guiar a otros. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Hermano José nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por estas maravillas que tú nos has entregado en esta tarde, Señor. No hay a nadie más a quien escuchar, porque tú dijiste a él oír, a tu Hijo, amado, precioso. Oh, grandioso Padre Celestial, tú enviaste a este mundo, Padre, como dice el texto, la ley. No es que nos salva, oh Padre. Nosotros queremos también misericordia, no justicia. Pero tú eres justo, Señor. Gracias, Padre amado. Los hermanos, hermanas y niños que han estado en la escena, te decimos, Señor, te agradecemos por las grandes cosas que tú nos has entregado, Señor. No hay otra cosa más grande que es tu palabra, Señor. Este mundo perece y todas las cosas que adquirimos, todo quedará aquí, pero tu palabra nos llevará a vida eterna, Señor. ¿De dónde fuimos traídos, Señor? En tu programa antes de la fundación del mundo, en tu mente ya nos pusiste, oh Padre, pero todo depende de nosotros ya, oh Señor. Si hay un día más, Señor, nuevamente estaremos lecturando estos gloriosos mensajes, nos acercaremos muy humildemente y con mucha alegría, porque estos mensajes que estamos lecturando nos da gozo, nos da paz, oh Padre, nos da alegría, porque entramos en la escena, Señor, de aquellos mensajeros, de aquellos profetas que estaban inscritos en la Biblia, oh Padre, tú lo pusiste desde antes de la fundación del mundo, todas estas cosas, y cuando leemos, entramos en la escena, oh Padre, pero permite hacer con mucha más reverencia para poder entender, Padre. Señor, unge
a cada alma, a cada corazón que ha lecturado, Señor. Más adelante tenemos una predicación gloriosa. Ayúdale al siervo, Señor. Todos estaremos en la misma unción, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, y nos despedimos no de tu presencia, sino nos acercamos más a ti, porque necesitamos tu palabra, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Para ti la honra, la gloria y la alabanza. Amén, hermanos. Dios te bendiga. Amén, amén. Amén, hermano. Dios los bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano Vicky. Dios le bendiga, hermano Santiago, hermano. Hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom. Hermano. Shalom. Mira como la hora se está. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Juntándose antes del vuelo, vengan
está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la juntándose antes del vuelo.
Estudio escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Cuya escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.